Tengo dolor prácticamente en todo el cuerpo y sobre todo en los huesos. Sí, y en algunas partes también músculos. Antes de no tener prácticamente nada de dolor, de no estar enterado de la pues del problema de la enfermedad, no tenía yo dolores, pero poco a poco se han ido manifestando y han incrementado efectivamente, sustancialmente. Eso pues ha hecho que cambie efectivamente nuestra manera de ver las cosas, ¿no? La vida. Pues yo creo que lo principal es no dejar de tomar los medicamentos, ¿no? Finalmente los que nos recetan, porque es la única manera de poder sobrellevar un poco o controlar el dolor. De otra manera, pues efectivamente no se podría pues sobrellevar, ¿no? La vida, ¿no? Porque finalmente pues sería insoportable. El dolor puede ser controlado de varias formas. Una de las más conocidas es a través de tratamientos farmacológicos, esto es por medio de medicamentos. Y otro método para aliviar el dolor es los métodos no farmacológicos. Y esto básicamente requiere de técnicas o remedios que pueden ser utilizados para disminuir y que coadyuvan el complemento del dolor. Es tan importante, por ejemplo, el conocimiento de que el dolor puede y debe ser controlado en todo momento. Sin embargo, en ocasiones es mal entendido porque hay como una dificultad por expresar el dolor en aquel que lo siente, como una dificultad para entender aquel que no lo siente. Entonces, esas comunicaciones que se dan a veces no adecuadas hace que el tratamiento del dolor no sea a la par en cuanto al que lo siente como el que prescribe. Entonces, qué importante es saber que existe en todo momento un recurso para el alivio del dolor. Se puede quitar el dolor, por supuesto. De hecho, quiero comentar que el alivio del dolor es un derecho fundamental, es un derecho humano. O sea, no importa qué tipo de dolor se tenga, si sea dolor por cáncer, dolor no por cáncer, de una enfermedad crónica, no transmisible, en fin, siempre se puede quitar el dolor, se puede aliviar el dolor, se puede mejorar el dolor en pacientes jóvenes, en niños, en adultos y en adultos mayores. Es un derecho humano. Un paciente que tiene dolor debe acudir primariamente a su médico, porque también es muy frecuente que la gran mayoría de la población mexicana se autoprescriba, ¿no? Uno dice, ah, es un dolor pequeño, pues voy a la farmacia, compro un analgésico, lo empiezo a tomar, a lo mejor me resulta adecuado para el control del dolor, pero el dolor sigue persistiendo, yo sigo continuando con esta medicación y voy a veces sumando medicamentos para el alivio del dolor. Entonces eso de la automedicación es malísimo porque acuérdense que el dolor es una respuesta ante un daño o una agresión de un tejido y que debe hacerse un diagnóstico para saber cuál es la causa, atacar la causa y paliativamente aliviar el dolor. Paciente que tiene dolor no debe automedicarse. No debe soportar el dolor, eso también es muy importante. En ocasiones creo que los mexicanos somos bastante fuertes para tolerar el dolor en general y lo aguantamos hasta que ya no podemos con él, acudimos al médico y resulta que pues es una cosa seria y en ocasiones pues bueno, esto va en detrimento de nuestra salud. Y otra cosa que no debe hacer el mexicano es acudir a curas alternas en ánimo de aliviar el dolor, porque esto también retrasa la cuestión del diagnóstico de la causa del dolor. Todo paciente que tenga dolor, el mensaje más importante que le quiero dar es que primero tenga confianza en sus médicos, segundo acuda a unidades médicas serias donde pueda hacer un diagnóstico de la causa del dolor. Recordar que el dolor siempre puede y debe ser aliviado en todo momento, independientemente de la causa, si es cáncer o una enfermedad crónica. También quiero hacer énfasis que el dolor es una respuesta a una alteración física y que conlleva cambios emocionales como ansiedad o depresión.
pero estos síntomas vienen alrededor del dolor. No significa que alguien que tenga dolor realmente esté loco. Entonces, hay que hacer mucha énfasis en que el dolor puede y debe ser aliviado. Es un derecho fundamental. No hay que automedicarse y siempre hay que tratar la causa cuando podamos.